Acá Gustavo Carabajal y yo mantenemos una disidencia de base. Yo no tengo dudas que Mangieri es el asesino de Ángeles, no es solo el asesino, tiene algún cómplice como mínimo, él, o en el asesinato o en el movimiento posterior del cuerpo, pero digamos que no se han hecho bien las cosas, lo que sostengo yo. En cambio, el señor Carabajal sostiene que se han hecho bien las cosas. Ayer surgió una historia con una uña que estaba, un pedacito de uña que estaba en el auto de Opatowski, que había sido peritado. Relatamos lo que es y después está tenga con nosotros que seguramente va a ratificar esto. Sí, Chiche, ayer declararon dos peritos bioquímicos de la Policía Federal que echaron sobre la luz unas graves desprolijidades que hubo en la investigación. Ayer estos peritos, Mabel Loboa y Eduardo Arzac, dijeron que se contaminó un fragmento de uña que habían levantado del auto de Opatowski. Pero no fue la única desprolijidad, hubo otra más. También hicieron mal un informe haciendo un copy-page de cuando elevaron justamente las conclusiones de un estudio y las presentaron en los tribunales. ¿Cuándo se dieron cuenta? En febrero. Sí. ¿Qué vieron? Es un copy-page. Copy-page, a ver, ellos tienen un perfil genético de todas las personas, del ADN, cargado de las computadoras, de todas las personas que tienen que ver con los estudios. ¿Para qué? Para si se contamina, ya está identificado el ADN que contaminó una muestra por gente que estuvo trabajando. No es gente que tiene que ver con el homicidio, con el delito investigado. Y ellos copiaron un ADN, ese perfil de ADN, hicieron copio y pego en otra computadora donde estaban haciendo el informe. Adrián, esto digamos alienta algún tipo de sospecha de que si se hizo mal esta muestra se puede haber hecho mal toda. Tu planteo es que la prueba de ADN donde aparece el perfil genético de Mangieri es una prueba mal obtenida. Sí. En primer lugar, después de ayer lo que habría que hacer es cerrar el laboratorio de la Policía Federal. Sí. Inmediatamente, porque lo que hicieron es vergonzoso. Más allá del tema Mangieri, yo siempre te dije que acá está en discusión la culpabilidad o no de Mangieri y cómo se investiga en la Argentina. Lo de los dos peritos de ayer fue realmente vergonzante, porque esta gente todos los días hace informes con los cuales hay gente detenida. Sí. Bueno, y además han puesto absolutamente en claro la total y absoluta falibilidad que pueden tener los estudios de ADN, primero en cómo los hace y segundo en cómo los informan. Lo que dijo Carabajal es absolutamente cierto. En realidad es más grave todavía, porque ellos hicieron, te lo digo brevemente, pero vale la pena, ellos hicieron el 26 de junio el análisis de ADN de toda la ropa de Ángeles. Dieron un perfil de ADN. Esto lo hicieron Ahí se hizo mal el copy-page. Bueno, pará. Ese mismo día... 16 días después de la desaparición. No, pero claro. Al otro día cotejaron una uña que se encontró en el auto de Opatowski. Sí. Les dio exactamente el mismo perfil que les había dado en la ropa. Ahora. En la ropa de Ángeles. En la ropa de Ángeles. Entonces dijeron. O sea, en el perfil de Ángeles. No, espera. No. Cotejan la ropa de Ángeles, le da un perfil, hacen la uña en el auto de Opatowski y le da el mismo perfil. Informan ambos, pero cuando los informan dicen que en realidad la uña y la ropa son absolutamente diferentes. Cuando ellos mismos hacen los dos análisis y tienen los dos frente a sus ojos. Y dicen que no es el mismo. Es decir, primer error. 15 días después presentan otro informe donde dicen que al realizar el ADN de Ángeles se equivocaron y hicieron un copy-paste. O sea, pero fíjate la gravedad de lo que estamos hablando. O sea, porque ellos lo que informan al juzgado es lo que el juzgado ve. Es decir, el juzgado no sabe cómo hace los copy-paste y demás. Y después en febrero, se presentan en un escrito y señalan específicamente que lo que habían dado la uña también estaba mal porque se trata de una contaminación involuntaria con el ADN. O sea que cometieron tres errores que no pueden cometer. Sí. Y ayer en la audiencia, si no fuera porque esto es grave, casi sería un paso de comedia, te diría, porque la doctora Noboa, yo le pregunté, discúlpeme, si se contaminó con personal de laboratorio, ¿de quién es? No lo sé, me dice. ¿Cómo no lo sabe? Usted acaba de informar, debo haber sido yo, me dice. O sea, la única mujer. Debo haber sido. Sí, fui yo, me dice.
Y fíjate lo que dice el otro, el doctor Arzak, respecto a por qué advirtieron, o sea, porque hicieron mal el copy-paste. Entonces yo le pregunto, perdón, ¿cómo advirtieron el error? Es lo que dice. Lo vieron en los medios. Sigo sin entender. Vieron los informes. Copy-paste, copiaron mal la tabla. O sea, viste, no sé, vos estás haciendo un escrito y, sí, y copias el encabezado y lo pones, copiaron el encabezado, según ellos, de otra cosa. Son las funciones, sí, de las teclas. Pero a lo que yo voy, a lo que yo voy, es que cuando los jueces... ¿Cómo se, el tema del ADN cómo es? Nadie revisa el ADN hasta esta causa. Entonces eso le llega, los informes al juzgado llegan y el tribunal que mira, o el juez de instrucción, bueno, el perfil de ADN es este. Nadie se pone a revisar qué hace el laboratorio químico. Si la policía... Bueno, se supone que te da cierta garantía. Bueno, ninguna. Y te, no te da ninguna, claro, bueno, está bien. Exactamente, ahora, ninguna. Ahora, vamos al caso concreto que nos ocupa. Yo estábamos hablando hoy con Carabajal respecto al tema que, a mi entender, la prueba más concluyente respecto a la participación de Mangieri, independiente de cualquier otra especulación, es el ADN positivo en las uñas de Ángeles, ¿sí? Ahora, digo, si se obtuvieron del mismo modo que se obtuvieron estas pruebas de la uña en el auto de Patosky, pues, ¿qué garantía hay de que te viene hecho? No, tu argumentación es esa, la realidad, la negligencia. Pero lo único que hay para condenar a Mangieri es el ADN. Bueno, el ADN porque es, Carabajal dice que hay varios elementos más. Yo quiero saber. El ADN, en realidad, todo eso se va a discutir cuando venga todo lo que tiene que ver con el cuerpo médico forense, que es donde se hizo todo lo que tiene que ver con el ADN, que las irregularidades son mayores que en esta. Sí. Pero el ADN es categórico, digamos. Si bien hoy en el mundo está pasando como de moda, porque hay falibilidad en esto, me parece. Es categórico que, cuando se hace debidamente. Está bien hecho, claro. En el tema del ADN, como se dice en Mangieri, es vergonzante. ¿Y esta prueba la van a sacar o va a quedar la del ADN? Y por ahora está. No, no, yo quiero marcar algo también. No, la de Patosky, esa a lo que están relatando el doctor Tenca y Chiche y vos, Amalia. Y quiero que me lo responda el doctor Tenca, de ser posible. ¿Alguna de estas pruebas que se fueron cuestionadas ayer en el juicio fue las que se utilizaron, o está en el listado de aquellos elementos que se utilizaron para vincular al señor Jorge Néstor Mangieri con el homicidio de Ángeles? No, la respuesta es que no. Ah. Está bien, pero yo nunca dije lo contrario. Ahora, la realidad es que durante un año y medio la defensa planteó la falibilidad de los estudios de ADN y todo el mundo decía, no, esto es todo maravilloso, acá se hace todo mal. Y la división laboratorio ayer demostró que es vergonzante. No, todo bien, en realidad. Todo bien. Y todo bien. O sea, dijeron, no, la contaminación es imposible y acá son los peritos los que... Y te sumo algo más a la actividad vergonzante que tuvieron ayer los peritos. Ellos dijeron que se había contaminado la uña. Cuando hay una contaminación con quien lleva adelante el estudio, siempre lo que sale es un perfil mezclado. Sí. O sea, sale el perfil de la dueña de la uña, supongamos, porque era una mujer, con quien lo hace. No, acá sale solo... De la contaminante, es decir, de quién lo hace. Pero después esa uña es peritada en otro laboratorio y da un perfil completamente distinto al de la contaminación. Es una falsa contaminación, no, no, para voltear la prueba. ¿Cómo es una falsa contaminación? Se da perfecta, que todavía yo no tengo claro que realmente sea de la persona que dijo. Ella dijo que fue de... Pudo haber sido ella porque no, son dos en el laboratorio y hay una mujer. Está bien. A ver, si no es vinculante con lo de Mangieri, a mí no me interesa. No, no, ya está. Probamos que obviamente es imperfecto. Hay infalible. Exactamente. Ahora cuando venga... ¿Qué tiene que ver esto con el asesinato de Ángel? No, nada. Ahora nada. Cuando venga, todo lo que tiene que ver con las pericias de ADN, que la otra vez en tu programa lo desarrollamos con cierta especificidad, sí, voy a demostrar que el modo en el que se hizo es peor que este, porque se procesaron las muestras de evidencia y de referencia juntas, y eso no descarta en absoluto para nada una contaminación. Está bien, ahora, digo, ¿cuáles son los puntos? Te lo pido a Gustavo, que viene siguiendo con más intensidad lo que podemos hacer nosotros, porque digamos, nuestra participación... Sí, Roberto también lo ha seguido al principio. Por eso, yo fui a las audiencias. ¿Cuáles son los puntos? Independientemente del ADN, vamos a suponer que el tribunal diga, bueno, está bien, Tenca tiene razón, el ADN te no sirve. Pero nosotros tenemos esto que lo incrimina a su cliente, y en base a esto, cadena perpetua. ¿Cuáles son? Están en el listado de los elementos que se ofrecieron como prueba, Chiche. Las 33 lesiones de Mangieri, sí, y 33 lesiones que no son en cualquier lugar del cuerpo. Pero ya volteamos la pericia. ¿Eh? Volteamos el ADN. No, no, las 33 lesiones. Sí. Las lesiones. A ver, una cosa es el ADN, ¿eh?
ADN, que y las lesiones están probadas que son compatibles con defensa de una persona. Mira, hay una, sobre todo la que tiene la lesión 32, que está en la zona baja del cuerpo de Mangieri, en la zona media, abajo del abdomen, en la zona pelviana de Mangieri, cuya presencia ahí no, según se estableció en la instrucción, cuya presencia en ese lugar solamente pudo haber ocurrido si alguien se defendió de un ataque sexual. Perfecto, ponemos un punto ahí.